veteranos fútbol americano a través de la pantalla de OFA Networks. Gold Bowl 2024 desde el Pepe Espinosa, semana 3. El equipo de Carneros Salvajes Picolinos recibe visita, mejor dicho, al equipo de los 45 Wild Hogs. Hay un poco de humo debido a las bombas con las que el equipo de Wild Hogs ingresó al terreno de juego. La planilla que esta tarde va a llevar la administración del partido es OFA, e Isaac Alcántara fungirá como center, como referee del encuentro. Ahí vemos al buen Lápiz, que va a fungir como visor de campo. Y los capitanes al centro de su pantalla para la ceremonia del volado. Esta es una producción de OFA Networks para veteranos fútbol americano. María de la Luz Sánchez en la producción, Lucero García en la asistencia de producción. Y en el micrófono y cámara, Eduardo García, quien les va a llevar las incidencias de este Wild Hogs en contra de Carneros Salvajes Picolinos. Ya se ha lanzado la moneda al aire. Picolinos como visitante deciden reservarse para la segunda mitad, así que la opción pasa para el equipo local, que es el equipo de Wild Hogs, que esta temporada en un color naranja. Vamos a ver, ya decidieron los Wild Hogs qué van a hacer para esta primera. Así que ellos van a recibir la ofensiva, así que Wild Hogs iniciará a la ofensiva. Estamos 5 minutos retrasados al inicio para el kickoff. Apenas acaban de llegar los servicios médicos al terreno de juego. Y ya está todo listo, vamos a iniciar. Wild Hogs va a atacar de izquierda a derecha en su pantalla. Aquí está la foto que casi nunca se publica, los capitanes entrelazados. Y regresamos con el inicio de las acciones. BFA Golden Bowl 2024, Gold Bowl 2024 a través de OFA Networks. Ya ha dado el silbatazo el referee, así que Wild Hogs tendrá la primera ofensiva, reiteramos, del inicio del partido. Ya está todo listo, cadenas en posición, ya únicamente que Wild Hogs rompa hacia la línea de scrimmage. Ahora sí, ya llega Benavides, el correo con las instrucciones, y ya el equipo de los Wild Hogs iniciará a la ofensiva. Ya rompen hacia la línea de scrimmage, primera oportunidad y 10, pelota en la yarda 25. Van a abrir con doble gemelo en esta formación. Hay un win del lado izquierdo, un shot hacia atrás, y en el pase completo llevan al perímetro. Vamos a ver si tiene piernas. Igual Fox pega primero, 75 yardas y que habrán sido 10 segundos de juego. Igual Fox va ganando 6-0. Vamos por la iniciando de forma explosiva el equipo de Wild Hogs, duro y directo a la cabeza, 6-0, y vamos por el intento de conversión. En formación pistol, con gemelos del lado de izquierdo. Y la presión, y se alcanza apenas a deshacer del balón. No hay nada, pero Wild Hogs pega primero. Marcador OFA Networks en este primer cuarto. Carneros Salvajes Picolinos 0 puntos, Wild Hogs 6 y Picolinos a la ofensiva. Primera oportunidad para Carneros, vamos a ver cómo responden. Y se planta Jean Paul al escape. Acelera y abajo a las cañas, se tira y son 5 yardas de ganancia. Ya inicia una ligera llovizna, pelota en la yarda 32. Segunda oportunidad y 3 yardas por avanzar para Carneros. Aquí se queda bien el pase completo, tiene el primero y 10. Ahí el abulón mete el brazo, llegando hasta la yarda 42. Y Carneros, en la primera vez que mueven las cadenas.
primera oportunidad y 10, trips del lado izquierdo, corredor atrás, ahí con la read option, y qué gran penetración por parte de la defensa. Es el número 47, Marco Güero, ahí haciendo la captura y provocando. Segunda oportunidad y largo para Carneros, un shot, un corredor atrás, hacia atrás, viene el pase al centro completo, hasta la yarda 49, están dando el máximo avance, se van a quedar cortos del primero y es jugada gratis, le pegan allá al quarterback, pase completo, ahí lo sujetan, ya le caen, le va el castigo, creo que hay invasión, hay un offside en contra del equipo de, vamos a ver, offside en contra y foul personal, rudeza al pasador, son 15 yardas, primero y 10 para Carneros. Pelota en la yarda 34, primera oportunidad y 10 para Carneros. Vamos a meter por formación pistol. Y le entregan al corredor por el centro. ¡Suelta la pelota! Y ahí con muy buena suerte le queda ahí al equipo de Carneros. Pero vamos a ver porque ahí está el jaloneo abajo. A ver quién desayunó mejor y se haya quedado con el ovoide. Ya la marcaron los oficiales, mantiene la posesión Carneros. Segunda oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar, trips del lado derecho. Corredor atrás para protección, un shot. Rola hacia el lado derecho, vamos a ver. Ya lo sacan del terreno de juego. Tercera oportunidad y 8. Pase allá al escape completo. Tiene el primero y 10. Y logra mantener viva la ofensiva. Primero y 10, Carneros. En shot. Con la read option. Ahí busca la banda, espera que se arme el bloqueo. Ahí lo alcanzan a jalar del jersey. Y ya finalmente lo sacan del terreno de juego. Se detiene el reloj. Tiempo fuera. Primero que quema Carneros. En esta primera mitad, marcador Ofa Network. En el primer cuarto, Carneros 0, Wildhawks 6 puntos. Regresamos el tiempo fuera. Segunda oportunidad y 4 para Carneros. Shot. Igual la read option, se la queda el mariscal de campo, pase a esquina y se empata el juego. Con el abulón con Patrick y se empata el juego a 6. Vamos por el intento de conversión. Aquí está la mascota de los Wildhawks. Ya tenemos tiempo que no la veíamos. Intento de conversión. Con el acarreo, vamos a ver. Es bueno. Hay una disculpa por el poste. Y pañuelo al final del partido, al final de la jugada, perdón. Aquí le vienen a informar al referee sobre la infracción. Vamos a ver de qué se trata. Bola muerta, foul personal en contra de Wildhawks. Se va a aplicar el castigo, primero y 10. Ya rompe Wildhawks a la línea de golpeo. Pelota en la yarda 12, se aplica a mitad de la distancia, primero y 10. Con doble gemelo. No hay corredor en esta formación, entra el hueco. Y en el pase, uy, muy largo el envío, incompleto. Segunda oportunidad y es por avanzar, trips. Hay trips del lado derecho de la formación. Está el Benavides, el pase. No había nadie ahí. Pase incompleto. Tercera oportunidad y 10. Tiene que salir de ahí Wildhawks porque de no conseguir mover las cadenas le van a dejar buena posición de campo a Carneros. El disparo. Tienen rol hacia el lado derecho. El pase voló allá al receptor. Pase completo.
completo y viene cuarto down y a entregar la pelota el equipo de los Wildhawks. Segundo turno a la ofensiva para Carneros, primero y 10, pelota en la yarda, prácticamente en la yarda 50. Un corredor atrás con trips del lado izquierdo. Pase completo. Banda. Primero y 10. Carneros. Pase incompleto. Segunda y 10. Por parte del equipo de los Wildhawks. Van a perder aquí unas 7 yardas en la jugada. Tercera oportunidad y 17 por avanzar para Carneros. Y con la Real Option se corta hacia adentro. Y ya estaban 3 jugadores de Carneros ahí, de Wildhawks, perdón, para detener al corredor. Y viene cuarto down. Y tenemos tiempo en el terreno de juego. Hay un jugador de a la pulga. Picolinos. Y ya se pone el pie. Número 20. Ya abandona el terreno de juego por propia cuenta. Cuarta y unas 15, 16 aproximadamente por avanzar. Y en este momento termina el primer cuarto. Victoria para Carneros 8-6 sobre Wildhawks. Se va a realizar el cambio de terreno. Regresamos con el inicio del segundo cuarto. Esto es OFA Networks, la imagen oficial de BFA. Regresamos con el inicio del segundo cuarto. Cuarta oportunidad y 16 por avanzar. Ahí ya le regalaron 5. Vamos a ver si no hubo provocación. No, es offside. Así que son 5 yardas y será cuarta y 11. Cuarta oportunidad, cuarta y 10. Otra vez se movió el ofensivo. Vamos a ver. Ahí está, falso arranque en contra de Carneros y 5 para atrás y será cuarta y 15. Cuarta oportunidad y 15, perímetro jugando muy atrás. Y aquí hay silbatazo de los oficiales. Están pidiendo un tiempo y aquí se acerca el coach. Ahí solicitando una aclaración con los oficiales. Y al no ser satisfactoria la explicación, le cargan el segundo tiempo fuera al equipo de los Carneros en esta primera mitad. Cuarta oportunidad, 15 yardas por avanzar. Corredor atrás, no hay corredor en esta formación. Ahora sí ya sale la jugada. El pase. Y bien controlado. Y tenemos cambio de posesión. Detienen al equipo de Carneros. Así que pelota sobre la yarda 31. Primero y 10 para Wildhawks. Primera oportunidad y 10 para Wildhawks. Y vienen con el acarreo. Toma la banda. Y se va a quedar a una yarda del primero y 10. Ahí atacando con decisión hacia el lado derecho. Porque sí tenemos segunda oportunidad, una yarda por avanzar. Prueba debajo del centro. Y ahí tiene el primero y 10. Un giro ahí sobre el centro. Y consigue mover las cadenas. Primera oportunidad y 10, Wildhawks. Al Pantera. Pase.
No, el receptor no tenía ni idea dónde venía el balón. Creo que hubo un golpe tardío. Ya no va a haber cadenas en el pro. Nada más en la temporada. ¿Ah, sí? Sí. Ya en temporada que muchísimo. Hasta que hagan la otra prueba. Foul personal, rudeza al pasador, 15 yardas, primero y 10. Primero y 10, Wild Hawks, pelota en la yarda 45 del campo de Carneros. Hacia atrás el quarterback, se quita la presión y ya tiene que abandonar el terreno de juego. Segunda oportunidad. Resbalada, pase con el chilaquil, el pase y a punto de ser interceptado y pañuelo al final. Se regresó a darle el golpe. Foul personal. Y allá se mueven del lado derecho. Tenemos falso arranque y 5 más para tercera y 30. Sí, ahorita le regalan 5 yardas. Mira. Este fue el que anotó el 19. Fuera de lugar en contra de Carneros. Repite tercera, pero 25 por avanzar. Será 25, rola hacia el lado derecho. Se planta, pase completo. Y ahí entre que se lanzó y las hormigas tacleadoras. Cuarta y 10. Y se movieron antes. Siempre llegamos tarde a nosotros. Falso arranque. 5 para atrás, será cuarta y 15. Cuarta oportunidad, 15 por avanzar. La mano fue en cuarta. Planta. Viene y llegó a la línea original de golpeo y tenemos cambio de posesión, primero y 10. Para el equipo. Primero y 10 para Carneros, con buena posición en el campo. Pelota en la yarda 45 de su terreno. Y silbatazos aquí. Justo al momento de salir la jugada. Es un falso arranque en contra de Carneros. 5 para atrás. Muchos castigos, ya se ensució el partido. Demasiados castigos por ambos bandos. Está el Papas, la botana oficial de BFA. Primero y 15. Un poco bajo el centro, lo controla, tiene que rolar. Vamos a ver, tenemos sack por parte del equipo de los Wild Hawks. Mario Sánchez no, para en los controles. Yo vi el de Bici perdió. El pase. Bien, ya lo sé. Sí, pero en el hotel. Sí, claro. En coles no. En el corredor buscando, gira y saca otras 5 yardas con el giro hasta la yarda 50. El otro ya vio un programa. Pensamos que lo habían marcado pues de línea del otro lado, pero hay infracción. Vamos a ver qué indica aquí, saca Alcántara el referee. No, porque este es de la que viene. Sí. Pero mira si hay los pies. Sí, pero ese que viene es 30. Y es primero y 10 para Carneros. Presión ahí, bien. Se rompe la jugada, la tiene que hacer personal, toma la banda y se sale del terreno de juego. Primero y 10. Ahí le entregan al corredor. Se cierra aquí la línea de los White Hawks.
dos minutos. Párenos al medio tiempo. Segunda oportunidad. Y va hacia el lado. Pero le colocan el balón ahí los oficiales. Pues casi en el primero y 10. Tercera y corto. Por el centro tiene el primero y 10. Llegando a la zona roja. Y Carneros quema su tercer y último tiempo fuera de la primera mitad. Aquí tenemos la confirmación del referee. No más tiempos fuera, equipo blanco, equipo azul, en lo que resta de la primera mitad. Primera oportunidad de 10 Carneros. Se planta. En el pase. ¡Uy! No estuvo bien ahí. De haberlo interceptado, ahí quedan muy encajonados. Hizo bien en batearlo. Segunda y 10. Por carrera y consigue 5 yardas. Ya se acomodan rápido para sacar la jugada. El 3 se movió antes. Y en el pase es incompleto. Cuarta oportunidad y 5 por avanzar. Ya dentro de zona roja el equipo de Carneros. Buena protección. El pase completo. Creo que queda lesionado. No, no queda lesionado. Parece muy. Fuerte la lesión, creo que fue el momento de caer y se detiene el reloj de juego. Sigue ahí la atención sobre Celantrax, al parecer el problema que es sobre la rodilla. Se pone de pie. Eso es. Pero va a tener que ser. No, se va a desequipar. Ya no va a continuar. Lamentablemente, esperemos que no sea una lesión de consideración. Buena señal, por lo menos está abandonando de pie, por su propio pie, el terreno de juego. Viene Carneros por el intento de conversión. Y se detienen las acciones. Aquí hay silbatazo de los oficiales. Falso arranque. 5 para atrás. Una especie de poncha ahí del lado derecho. Y aquí vienen por carrera. Y vamos a ver. Se mantiene. Y es buena la conversión. 2 puntos para el equipo de Carneros. Marcador of an Edwards. En el segundo cuarto. Alex. Y termina la primera mitad. Alex. Carneros Salvajes 16, el equipo de los Wild Hawks 6 puntos. Estamos de vuelta para el inicio de la segunda mitad. Ya comienza a caer la lluvia aquí en el Pepe Espinosa. Marcador of an Edwards. El equipo de Carneros 16, Wild Hawks 6.
primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para Carneros desde su yarda 25. Únicamente esperando a que se coloquen las cadenas para dar inicio a las acciones de esta segunda mitad. Ya tenemos reporte de Querétaro, victoria para el equipo de Búfalos 22-6 sobre Vikingos. Formación Pistol. Arranca la segunda mitad, abren con un acarreo por el lado derecho, acelera y se va a quedar a unas 2 o 3 yardas del primer 10. Segunda oportunidad y 2 yardas por avanzar. Mariscal de campo, pase y es completo. Hay dos hombres, ya finalmente lo derriban. Jugada grande, el primero y 10. Carneros muy cerca de la zona roja en la yarda 23. Primero y 10, Carneros. Acarreo, ah, se quita el contacto, sigue moviendo las piernas, anotación. Así como empezó Walcott, Carneros responde. ¡Te pedí mango! Con 6 puntos más en el marcador, 22-6, y vamos por la conversión. Bien, intento de conversión para Carneros. Así es el Venancio. Y el pase muy corto, el envío es incompleto. Ah, Teodoro Fan Networks en el tercer cuarto. Carreros Salvajes Picolinos 22-6 para Wild Hawks. Y precisamente los locales vendrán con su primer turno a la ofensiva. Primera oportunidad de 10, Wild Hawks. Desde su yarda 25. Aquí vienen con el acarreo. Queda sobre la línea de scrimmage. Jugador lesionado por parte de los Wild Hawks. Hay tiempo en el terreno. ¿No? Ajá, en el final partido le rompieron. Tengo ganas de que tenga 16. Sí, esa es mi cafetería. Y luego la mitad es papelería. Después de ese evento que tú lo viste. Segundo dan para Wild Hawks. Tiene que rolar hacia el lado izquierdo. Sobre la marcha tira. Pase incompleto. Tercera oportunidad ahí, la optativa. Acelera y vamos a ver si le alcanza para llegar al primero y 10. Sí, ya lo marcó aquí el juez de línea. Primero y 10 para los Wild Hawks. Primero y 10 para Wild Hawks. Y ahí pasaba, por ahí pasaba cuarto, quinto, sexto. Y para el... Hola. Ya únicamente se tiene que recostar para evitar pérdida mayor y perder el balón. Pero hay pérdida de yardaje para el equipo local. Segundo y largo. Pase completo. Ahí alcanza a recuperar algo de yardas. Tercera oportunidad, tercera y 7. Pase, vamos a ver. Completo. Ahora se enreda en cuarta y yarda y media aproximadamente por avanzar. ¡No!
una quarterback sneak. Vamos a ver dónde viene, pues de línea. Vamos a ver dónde quedó. No, pero está bien para acá. Pues no llegó. No. Y tenemos cambio. Dejó, no llegó porque la ya están pidiendo las cadenas. Tiempo y van a medir los oficiales. Pues no llegó. Y tenemos cambio de posesión. Primero y 10. Whitehawks. En la yarda 44. Primero y 10, Carneros. El equipo de Chivo, el equipo inicialmente corrió y corrió como 15 laterales y pocas al frente. Caballeros de los verdes, sobre todo de esos equipos. Declina el equipo de Whitehawks, entra a segunda oportunidad. Segunda y largo y otra vez castigo. Procedimiento ilegal en contra del equipo de Picolinos. Segunda y 20. Y se movió ahí el abierto. El defensivo se puede mover. De hecho, Joaquín se le ocurrió decir. O sea, ya habíamos dicho. Sí, claro, porque me está chingando. Pero ya fue tu mujer, ya, o sea, ya es una exageración. Segunda oportunidad, 30 yardas por avanzar para Carneros. No hay corredor en esta formación. Es el corredor ahí. Al escape y se le cae el balón. Tercera oportunidad, tercera y 30. Centro de campana, finta corto, viene con el pase largo, es completo, pero creo que sí, tiene el primero y 10, pero en la línea, es pase incompleto, viene cuarto down. ¿Ya jugó? Cuarta oportunidad y Carneros a entregar el balón. Y en este momento finaliza el tercer cuarto. Victoria para Carneros 22-6 sobre Whitehawks. Primero y 10, Whitehawks, pelota en la yarda 30. Se traza el quarterback. Muy bien. Y ya lo tienen. Captura para Carneros. Están perdiendo 6 yardas en la jugada. Segunda oportunidad y 15. Ah, sí. Un shot. Movimiento en la línea. 5 para atrás. Falso arranque. Segunda y 20. Y el córrego. ¿Qué? También fue. Vamos a hacerlo. Y por atrás lo avientan. Sí, siendo un par. Ya, métete dentro. Hay captura. Cuarta oportunidad a entregar el balón el equipo de los Whitehawks. Primera oportunidad y 10, Carneros, con el acarreo, qué bueno.
Y luego el pescador. Reacción en contra de Carneros. Se bloqueó por la espalda. Pero Jambol es el titular. Sí. El acarreo. Llegando ahí para atascar la grieta. Para lesionar al jugador, el tiempo pedido por los oficiales. El acarreo. Ahí está, ¿quién sabe que todo medicamento tiene? Ajá. Bueno. Que donde jugaba no. Manda el trip para dejarlo solo. Sí, ahí es donde me abundó y por allá lo jugada gratis. Dice que ya no está tomando. Ya entregar el balón el equipo de Carneros. Vendrá primero y 10 para Wildhawks. Primero y 10, Wildhawks. En shot. Muy bueno. Aviso de los dos minutos finales del encuentro. Los minutos finales llegan a ti por cortesía de Ofa Networks, que te informan el marcador. Carneros Salvajes 22, Wildhawks 6. Y 10 y aquí se aquí está el culpable número 19. Ah, no, Carnero se movió, así que será primera y 5, segunda y 5. Rola hacia el lado derecho y a la personal, sale en la yarda 38 y es primero y 10 para los Wildhawks. Primero y 10, Wildhawks, otra vez movimiento en la línea, por eso se tardan los jugadores. Tiempo fuera. Wildhawks. Segunda y 15. Todos opinan. Y tenemos sac. Parte de Carneros. Y de inmediato el equipo de Wildhawks pide un tiempo fuera, pero hay guitarrizas. Así varios que dices que sí no son iguales.
Foul personal en contra de Picolinos, jugador descalificado. 56. Número 10, White Hawks, pelota en la yarda 44. Trips del lado izquierdo, tocó bajo el centro, lo controla bien, rola hacia el lado izquierdo, ahí va la pelota medio suelta, medio peligroso para que se la tiren. Segunda y 5. Y finaliza el juego, victoria para Carneros, 22-6 sobre Wild Hawks. Está únicamente esperando el juego de forajidos para en el cierre de la semana 3. No, no es lo que dicen ellos. Así que marcador final 22-6. Gracias, buenas tardes.